Amén. Hoy el Evangelio resulta muy familiar a la hermandad de San Esteban. Es un Evangelio que nos habla de que es difícil que un camello entre por el ojo de una aguja. Una puerta ojival es un problema para los camellos en las murallas de Jerusalén. Una puerta ojival es un problema para nuestros hermanos, los costaleros, que tienen que hacer un esfuerzo extra para poder sacar nuestra imagen de la Virgen Santísima, Madre de los Desamparados, por esa puerta ojival. En la vida hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacer el esfuerzo para llegar al cielo. Y nos podemos preguntar, nuestros hermanos los costaleros lo hacen. La otra cuadrilla apoya a la que está sacando el paso. Si no lo hicieran, pues nuestro capataz seguramente diría: mira, tú no vales para sacar a la Virgen, quitas el hombro en el momento más importante. Y nosotros, en nuestra vida espiritual, ¿hacemos un esfuerzo o no hacemos ninguno? Pues los que hacen esfuerzos reciben como lo que dice Pedro. Y a nosotros, ¿qué nos va a tocar? Que hemos dejado todo. Pues si hacemos esfuerzo y dejamos las cosas que nos impiden ser buenos cristianos de verdad, tendremos premio. Y si no, pues no tendremos premio. A lo mejor no llega alguien que nos toca por detrás y nos dice: mira, no puedes formar parte de la cuadrilla. Pero a lo mejor nos lo tendrían que decir. Pues que no nos toquen por detrás, sino que hagamos ese esfuerzo para pasar por la puerta estrecha con la ayuda de Dios y su Santísima Madre, porque Dios lo puede todo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlos, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primero. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A nuestros difuntos, dale, Señor, descanso eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.